Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un dulce. Una tarta con algún dentro. ¿Y por qué? Porque a todo el mundo le gusta el dulce y a todo el mundo le gusta guardar sus recuerdos de la forma más bonita posible. Así que, vamos a ello. Vale, como el álbum, para las hojas del álbum voy a utilizar la medida de un CD, ¿vale? Necesito algo un poco más grande para hacer la base de la caja. Entonces voy a coger un plato, tal cual, que como tiene más diámetro, pues va a estar bien. Y este será para la base de la tarta. Vale, voy a empezar a cortar los cartones. Con la base de la tarta, que ya está más o menos lijadito, para borrar las imperfecciones de cortar con tijera, mido, hago una marquita para ayudarme, entonces mido el contorno, ¿vale? Ay, cuesta un poquito porque se va, pero más o menos. Como he hecho la marca, es más fácil y necesito aproximadamente unos 50 centímetros y medio, pone aquí. Cortaré 52 para poder cortar una tira alrededor, que va a ser la base donde va a ir el álbum, y así cruza, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo. Esta parte, que le he hecho una marca a un centímetro, va a ser la que haga la forma de la tarta, ¿vale? Los 51 centímetros de tira. Entonces, este centímetro irá pegado a la base. Y antes tendré que decorarla. De todas maneras, voy a cortar así, esta pestañita. No sé si podéis verlo, un momento. Corto un poquito y os lo enseño. ¿Vale? Para que al doblar esto por aquí tengamos donde pegar la cinta esta a la base. Esta es la colección que voy a utilizar para este proyecto. Es de First Edition y se llama Mulberry Kisses, o como se diga. Que yo el inglés, más o menos. Vale, os enseño un poco el stack. Con esta troqueladora de Martha Stewart he troquelado una cenefa, ¿vale? Que irá sobre esta tira. Y quedará como decoración alrededor de la tarta, ¿vale? Así. No se ve nada. Vale, ahí se ve. Pero antes tengo que elegir un papel que quede bien con ella.
Y ahora, para ayudar a secar la base de la tarta que me ha vuelto loca, ¿vale? Voy a usar el plato y lo pongo encima, que tiene un poquito de peso. Ahora vuelvo. Vale, esto ya está seco. Voy a hacer la tapa con un círculo del mismo tamaño que la base de la tarta. Y en vez de poner ahora cartón, voy a usar solamente la cartulina con el papel decorado, con una tira de un par de centímetros que pegaré por fuera. ¿Vale? En vez de pegarla con las pestañitas hacia adentro, la pegaré aquí en el borde. Y luego también forraré esto, aún no sé de qué papel. Una vez decorado el interior de la tapa de la tarta y el exterior, voy a pegar esta tira que hemos preparado de 2 centímetros, que ya he entintado, como os comentaba, por fuera. La voy a pegar así, ¿vale? Para que tenga un pequeño margen para poder encajar aquí, ¿vale? Con este cartón de aquí voy a sacar con esta medida, que es la del álbum interior, por este lado mejor, voy a sacar la parte superior de la tarta, ¿vale? Que va a llevar un segundo piso. Y después del círculo, que no es ahí, se ve, ¿vale? Sacaré también una tira de la misma altura que el otro, o un centímetro menos, para hacer el borde.
Vale, ahora voy a pegar el segundo piso de la tarta a la tapa del primero, ¿vale? Y como las hojas del mini álbum van a ser con el tamaño de un CD, he buscado un cuenco que tiene un poquito más de diámetro para hacer las tapas. Entonces ahora voy a cortar las tapas, cortaré dos y las forraré. Y luego cortaré con cartulina beige los... Y siguiendo esto, cortaré las páginas, ¿vale? Con esta troqueladora de Martha Stewart que he utilizado para embellecer la parte inferior de la tarta, voy a poner también un poquito en la parte superior, porque si no, no parece que esté coordinado, ¿vale? Ya tengo todas las hojas hechas con cartulina, o sea, con dos cartulinas unidas con cinta de doble cara, recortadas y entintado en los bordes, ¿vale? Tengo 2, 4, 6, ¿vale? Las dos tapas y con un troquel de Sixit que tiene una medida un poquito más pequeña que la de un CD, he cortado 12 círculos para decorar las páginas, ¿vale? De dos en dos,
irían, ahora voy a entintarlas e irían pegadas así. Así, así. Las seis páginas, las seis hojas. Páginas del álbum terminadas a falta de poner la anilla, ¿vale? Entonces he hecho estas flores con un troquel de Six Seeds que queda. Este es el troquel, ¿vale? Hay dos tamaños. ¿Vale? Y bueno, yo las hago así. Voy a enseñaros cómo las hago. Una vez secas, pues se entintan y quedarían así, ¿vale? Las grandes también se les puede intentar forzar un poquito los pétalos hacia atrás, ¿vale? Por cierto, que parece que es para lo único que me sirve a mí el Tombow Mono Liquid Glue, porque es un pegamento que arruga el papel muchísimo. Es muy cómodo de aplicar, pero luego el resultado para mí no es bueno. Salvo para esto. Decía con el mini álbum, esta es la portada, que la anilla irá por esta zona de aquí. Las rositas. Este troquel, que también lo voy a poner en la base, es un troquel de AliExpress, súper bonito. Lo he entintado también, por supuesto. Y aquí nada, he recortado un trocito, perlitas del bazar. Este papel tiene, no sé si lo podéis ver, ahí, tiene brillito, ¿vale? Y nada, he ido pegando los círculos sobre lo que preparé de cartulina beige en doble. Entonces cada cara pues de un color. Aquí he hecho con el troquel que adorna la base de la tarta y el primer piso, un tufito de cenefa, y aquí tenemos un bolsillito y aquí una etiquetita, ¿vale? Con un embossing de mariposas que es de Darís. Aquí una mariposa en la que también se puede poner la foto así, aunque yo creo que es mejor aquí en este caso pegarlas porque es muy pequeñito. Y esto no tiene fuerza, ¿eh? Pero bueno, ya puedes pegar la foto y que quede debajo. A ver.
Aquí he utilizado, lo que os decía, es una blonda y en el centro he puesto uno de los cristalitos. Y luego aquí he utilizado el mismo embossing de mariposas, papel de la colección, los he pegado y nada, he hecho un bolsillo, ¿vale? Pegando esta parte y esta parte solamente el borde. Entonces, tenemos aquí la etiqueta, ¿vale? Este papel es muy bonito, es como si fuera... Tiene muchísima textura y para un poco como un poco plástico o tela. Es papel, pero da ese efecto. Vale, y esto pues al final. Ahora los agujerearé las hojas. Vale, no le voy a poner metálico. No le voy a poner un eyelet metálico porque no lleva nada metálico todo el trabajo. Pues tampoco lo voy a poner ahora. Salvo la anilla que utilizaré para encuadernar. Vale, voy a preparar ahora la base. Esta es la base de la tarta y con estas blondas que ya he entintado las cortaré por la mitad. Si, en este en concreto, si os fijáis, tiene unas partes más abiertas, entonces intentaré cortar por aquí para que no se desmonte demasiado. Ahora las voy a pegar todo alrededor. Así. Entonces, la forma fácil, con taqui, una tira de pegamento alrededor, a un par de centímetros o 2,5 centímetros del borde. Vale, y ahora le pegaría la base. Antes de pegar la base, le voy a poner, mientras seca un poquitín, aunque no hace falta porque voy a poner el pegamento así, pero voy a embellecer un poquito esto porque al pegarlo tenía que haberlo puesto como este, ¿vale? Por encima. No sé si me explico. Si esto fuera la base, no se vería el cartón, ¿vale? Pues aquí, como lo puse encima con las pestañas y todo eso, pues sí que se ve, no pasa nada. Lo podemos tapar con una tira de lazo. Que ya tengo cortada, le quemo las puntas. Y con silicona lo pego.
Aquí faltan lazos, ¿eh? Luego lo veréis terminado. Y nada, la decoración aquí, pues eso. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Así mucho mejor. Vale, ahora tengo que poner el resto de las florecillas. Vamos a usar esta cosa otra vez. A ver. No, 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 no. Qué horror. Bueno, pues aquí tenemos nuestro dulce terminado. ¿Vale? Una caja en forma de tarta y un mini álbum redondo. Bueno, queridos y queridas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tanto azúcar no haya hecho que os duelan los dientes. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarme y para estar al tanto de todo lo que se cuece por aquí, compartirlo en vuestras redes sociales y darle like. ¿Vale? Y una última cosa, me gustaría que me dijerais qué es lo que no os ha gustado del vídeo. Ahí en los comentarios lo podéis hacer. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye, bye. ¿Vale? Voy a empezar a cortar los carteles.